la bienvenida a todo el público que nos sintoniza vía YouTube. ¿Qué? No, no, perdón. ¿Cómo así? Vía YouTube. ¿Cómo así? El escogido. ¿Qué tú haces? Dando la bienvenida, profesor. Hoy me toca a mí. ¿A qué? Yo designé que hoy me toca a mí. Estamos aquí con José Antonio Mena, Natacha Peña, Avelino Cuadra, Darling José. Estamos aquí en Entre Leones, el episodio. Vamos a comer rewind en vivo. Atención, Juan Báez. Tu segunda oportunidad. Le damos la bienvenida a todo el que nos está sintonizando en Entre Leones en YouTube. Estamos aquí con el comentarista del año. ¡Un aplauso! José Antonio, el galardón Mena. Bien, me gustó. Y en este momento recibimos al comentarista del año en los premios de la ACD. José Antonio Mena. Ahora me toca a mí. Estamos en Entre Leones con José Antonio Mena, Natacha Peña, Darling José y el integrante del programa del año abriendo el juego, Juan Báez. El tipo. Es verdad. Loco, felicidades. Una pregunta. Gracias. Tú no ganaste nada. Tú no ganaste nada, Natacha. Espérate. Es que tú trabajas en Abriendo el Juego también. También a Bian, también a Ricardo. Mi compañerita. Abriendo el Juego. Abriendo el Juego, que es un programa de escogidita. Es de nosotros. Es correcto. Ricardo, escogidita, escogidita, escogidita. Luis León, escogidita. También. Con todo escogidita ahí. También. Y Bian, bien escogidita. También. Escogidita público. Sí. ¿Y Minaya? Minaya no. Hay un tema con Minaya. ¿Por qué tú pones esa cara cuando hablamos de Minaya? Minaya no. Él dice... Minaya para fuñir. No, él dice que él era azul antes, ya no. Él dice que ya no. Ya no. Señor, felicidades. Felicidades. Gracias, de verdad. ¿Qué número de galardón es ese que te No, pero estoy quillado. No, yo te puedo decir. No, pero yo estoy encojonado. Vamos a ver. En tu discurso, tú no eres comentarista, tú eres narrador. Y en su tengo uno de narrador también. Ya yo soy el único que tengo un premio de narrador y uno de comentarista. Ahí está. O sea, el hombre aquel no tiene uno de comentarista. Y tengo uno de televisión y uno que fue a la excelencia. Profesor, pero comentarista, ¿dónde, profesor? Es que yo comento también. Aquí. Es verdad. Hay un día que yo narro. Y Michelle comenta, recientemente. Y en Grandes Ligas también. Yo de verdad, recientemente en el escogido, en la cadena, tú has estado comentando. Me percaté que duraste unos días. En el momento de la temporada comentando. Que todo cuenta y nosotros somos medio cabalosos. ¿Cómo está tu récord como narrador aquí en el Quiqueya? No lo está llevando. En la casa nadie. Debería poner a José Luis Mendoza a narrar un juego. A Darlin le ha ido bien animando aquí. Sí. Yo creo que me perdí un juego. ¿Es verdad? Creo. Pero no me pregunte de la ruta. Ok. Miré con la ruta. Digo, un ganado. En la casa. Y el resto. Gana una sola, ¿y la More cómo va? ¿Dónde está la More? Vino. Está bonita. La More tiene ser. Va bien bonita. Ella quiere venir. Como siempre. Señora, es un ratico, ¿eh? Una de las influencers de más relevancia. Pero mira por dónde entra ella. ¡La More! Ven para acá, mi amor. Yo estoy desde hace rato, dije. Pero es un ratico porque ahorita viene Junior Ley. No puede durar mucho, porque ahorita viene Junior Ley. Por lo menos, mira, en la Romana, en la Ruta del Amor y yo tenemos un ICER. En la ACD nos dan premio de influencer del año para que lo den a la More. Debutaron bien y rompí la racha. Yo nunca había ganado. Amigo, pero no digas eso. Mira, pero tú estás muy rosada hoy. Por eso de... Termo rosado, camisa rosada. Oye, esa camisa tú debiste traerla el sábado. Que era el día de la vaina. Déjalo ahí, amigo, que se me olvidó. Espérate. Pero está bien porque el rosado es el derivado. Ella estaba astrucia, la mandó a la valla. El rosado es un rojo con blanco. Pero como quiera, mamá, Mayna me mandó a cambiarme de esto. More, una pregunta seria. Cuidado, que tengo miedo. Eso no existe. Tengo miedo. Pero ¿por qué tú me pones el termo ahí? Me va a dar con el termo. Es a él, es a él. Te va a tocar un chimpón. More. Si viene con tu palomería, te puedo mandar. Ay. ¿Y por qué tú me advertes? Que no se lo mande tan cerca, pégase el ya. Tuya belleza con esa boca. More, importante para mí, toda la audiencia de este podcast Entre Leones y entra, Darling, entra. Entra, Darling. Talento de los Leones el escogido. Franceris. Quedó bien la operación. Hablamos ahora. ¡Nos vemos ahorita! ¡No que después me digan! ¡Ay! ¡Ay! ¿Y así es que tenemos hoy? Mira, ella lo que casi me rompe el cel. Ahí está. Pero vete, no pasa nada. Está todo bien. Están vivo, pero están viendo, ¿verdad?
Está todo bien. Ella es Ranceli de Jesús. Salió mal, pero estamos bien. La puedes seguir en Instagram, el amor es ese. El amor. Una prueba más de lo que dicen los invitados aquí. No se cortan, ni se editan, no, ni se borran. Aquí estamos en vivo. Aquí se deja todo igual. Miren el trayón que se va a dar amor ahí. Lo vamos a dejar así mismo. Bueno, ¿quién que tenemos hoy? Señores, hoy viene Junior Ley. ¿Eh? El lago. Sí, viene Junior Ley. El lago. ¿El que más gana en la liga? Ey, se lo voy a preguntar. Yo lo voy a preguntar. Yo lo que quiero saber... ¿A qué se lo pregunta? Mira, ¿a qué se lo pregunta? No tan fresco. Si le haces esa pregunta, Brino Cuadra. Pasan dos cosas. ¿Cuáles? O me responde o me votan del escogido. Una de dos. Si tú le haces esa pregunta aquí a Junior Ley. O no te responde. Que si es verdad que él es el que más gana. O no te responde. No me responde. Bueno, esa es otra opción, ¿no? Que puede ser que me voten del escogido. O que me responda o que no me responda. Te cubro los sándwiches de pechuga de pollo por los próximos 3 o 4 juegos. Que por cierto, yo tengo que darle gracias a Nuevo Cielo. ¿Viste? Yo no he pagado un solo sándwich. No incluyeron en la nómina este año. A mí no me han dado. Es que tú estás muy lejos, pero arriba. Bueno, te no, ¿Tú pones el ascensor y el club? Es allá arriba que lo buscan, tú estás allá abajo. Pero lo mejor de todo es, oye, no la han viendo, no la han viendo, pues yo subo allá y no me ofrecen pizza. A mí tampoco me ofrecen. No me ofrecen pizza, no. ¿En qué inning tú llegas? Señores, mi casa es hay pizza cuando yo llego. Es que me van a comer mucho. Y Mendoza, y Michel. Y yo me guardan pizza. Pero yo te digo a ti que sí, que ahí te vaya. Oye, a ti sí, viste. Y te he llamado. Y todo para que vaya a buscar. Atención, Emilio. Mira. Atención, Jay. Atención, Amanda. Más hoy le voy a mandar la pizza, atención, se la voy a mandar a ustedes. Ya. Atención, producción. El sándwich de Natacha, por favor. Oye, usando que yo le mando la caja de pizza. Natacha no come, mío. Antes de irnos al. Ella no come, mío. ¿Cómo que no come? Antes de irnos. Es verdad. Por eso que ella está dando una barriga por últimamente. Ella no come. No, al contrario, está tratando de guardarla para cuando la saque digan, wow. Y eso, Natacha, y esos mulotos. Y esas piernotas. Oye, algo. Es un chiste interno. No voy a cogerlo. Dije que están acosando a Natacha ahí. Quita darle, que. Abelino, menciones especiales para algunos peloteros, los Leones, antes de irnos al medio tiempo. Vamos arriba. Atención, Daniel Lynch. Rian. Duro. Le dicen ahora el come hombre de la liga. Okay. No anden gente. Ponchó 9 en la salida. Y 13 con 2 hits. Bien. Ese tipo está que no anden gente. ¿Sabe lo que Víctor hace? El Flow Santos. Bien. De Salcedo para el mundo. Okay. Se está comiendo la liga también con sigue. Emmanuel Ramírez, relevo. No, sí. Nadie puede llegó comer. Emmanuel, se acabó lo que se daba. Okay. Se acabó el relajo. En materia ofensiva. Espera. Yo tenía mucho tiempo que yo no estaba tan tranquilo con un pitcher. Cuando yo veo a Manuel llegando, yo estoy tranquilo. Ya. Me relajo. Okay. Y ojo, mención especial también, porque también han hecho un buen trabajo. No me dejen a Jimmy Cordero fuera. Eso te iba a decir. Sí, no, Alex Colomé del octavo y Jimmy Cordero del noveno. Me faltó uno. Te faltó uno. ¿Quién? Brian Morán. Ah, el zurdo. El correcto. Tenemos un comité. Señores, pues, 7, 8, está sabroso. Sí, está nasty. No, entonces, y Roscoe. Entonces, Roscoe zurdo también. Serio, Roscoe. Ah, Caminero ganó, jugador de la entonces, ahí voy. En la ofensiva, Junior Caminero. Wow. Tableando, no nos sorprende a ninguno. ¿Le dieron una Yetul? No, la Yetul es para el pie al final. Ah, no, pero está pues, bien, yo pregunto. Pero le dan ticket para el combustible. No, acuérdate que los dueños de eso es gasolina. Y le dan uno cuarto. Le dan uno también entre Leones. Pero verdad, regalo una Yetul aquí. Le MVP entre Leones. Una Yetul no, pero el talento de la semana. ¿Me gusta? Ey, el talento de la semana. Y ponemos una foto de él. Vámonos, cartera abierta. Así cada uno. Cartera abierta, señores. La próxima semana. Aquel Bane, yo puedo votar yo por el talento de la semana. Claro. Y gano yo toda ¿tú? La semana y me cojo con el premio. Señores, también mención especial para el lago. Prendido en fuego, Junior, que viene para acá ahorita. Duro. Junior Ley, prendido en fuego. Viene Junior Ley. Framil Reyes no ha dejado de batir. No, y remolcando. No ha dejado de batir, trayendo todo lo que aparezca. José Ramírez, que no le han querido pichar, tiene como 10 bases por bola. Este juego. Digo, no le pichara. No, pero no le pichara. Eso es gratis, entre. Yo no culpo a nadie que no le piche. Conchale, qué barbaridad. El día que debutó el primer turno, el pitcher estaba declarado que no le batieron a traer. Juan, esa corre mía. No, señor, se equivocó. La compré yo con mi dinero. Ponle el nombre. Abelino, ponle el nombre. Entonces. La mía tiene nombre adentro. No lo dice. Cuidado. Ahí quiere llegar. Me provocaron. Ahí, por lo menos de mi parte, termino con las menciones especiales. Qué buen trabajo han hecho los muchachos en las últimas 2 semanas y media de acción de juego. Bien por ellos. Una rachita de 5 juegos cogimos la semana pasada. Estamos en cuarto lugar en este momento, al momento que estamos grabando este episodio. Eso es correcto. Estamos solos. Con diferencia de 1.5 y 2, 2.5, algo sí, así. Sí, sí, una diferencia, pero estamos solos en cuarto. Sí. La vuelta hoy es salir a buscar, taquear, seguir... en los 20 juegos que nos quedan. Este seguir ganando. En los 20 juegos, un gran avance. Y arrancando desde hoy, hablando de que esta semana tenemos 2 juegos aquí, pero la semana que viene jugamos... Como 5 juegos. Cinco juegos en Quiqueya. Entre visitantes o sea, contra Quiqueya, los vecinos. Sí, estoy quillado con el calendario. ¿Por qué? Sí, porque el lunes me tengo que mudar para un pueblo, para el norte. Ajá.
por un tema laboral. Ajá. Me tengo que mudar de lunes a viernes allá. Usted no va a estar aquí. Y cuando me metí en el calendario a ver cuándo jugamos con los Gigantes en San Francisco para entretenerme por la noche. El viernes antes. Ni un juego. No hay un juego para allá. El viernes antes del lunes. Oye, frito. Entonces, los juegos que nos quedan. Búsquenme qué hacer. De los 20, es contra el Licey y contra la Sala. Correcto. Búsquenme qué hacer. Ayúdenme ahí. Oye, ¿qué queda? Dos juegos en San Francisco, que no hay play. Dos juegos en San Francisco. Ajá. Uno en San Pedro. Te voy a decir ahora. Uno en La Romana y dos en Santiago. En San Francisco. Seis juegos de 20 en la ruta. Han innovado. Fuera de aquí. Han innovado en San Francisco. Sí. Con unas casitas que tienen piscina atrás de todo. Sí. En español dominicano, unas cabañas. Que sirven de excursión. Así, a mi vida y casado con cabrón. La cabaña no es para eso. Pero en la cabaña la gente se baña. Tipo Arizona, es para que tú decís tipo Arizona. Yo me he bañado en cabaña. Claro. Me he bañado, que profesor, no tengo tiempo. Que donde yo vengo, la luna había de noche. Era por una cabaña, cogíamos un correntí. A ver los juegos y a querernos ahí. Señores, vamos a pausa. En el medio tiempo, ahora tenemos que cumplir con los patrocinadores. Acuérdense que está Evian y Smith con nosotros. Pero ya llegó Junior Ley. No se vayan, que cuando regresemos. Rojo. Hacemos cosas chulas con Junior Ley. Entre Leones, venimos. Tomar agua natural nunca fue tan suave, refrescante y con calidad. Agua Evian. Refresh yourself. El ambiente en el estadio es diferente cuando tienes Smirnoff Ice. Original. Ya estamos de regreso con todos ustedes, señores. En el segundo tiempo prometíamos muchas cosas. O la segunda mitad del juego. Miren quién está creciendo. ¿Qué está pasando allí? Yo no entiendo. Estamos en abierta, compadre. ¿Qué tú puedes decir el Lago Rojo cuando tú estás bateando? Sí, claro. ¿El Lago Rojo te gusta? Claro que sí. Vamos a explicar. Tú sabes que cuando el DJ dice, cayó en el lago. Ah, Junior sí, Ley, sí. La gente dice. Así. Ay. Ay. Pero te ha quemado ropa. Ya va. Salúdalo. Salúdalo. ¿Qué se siente ser pelotero que más? Dale la bienvenida. ¿Y tú sabes cuándo yo cobro? Pero yo digo lo que la gente dice. ¿Tú lo manejas? Junior Ley es el pelotero que más cobra en Lidón. Yo quiero saber qué se siente ser el pelotero que más cobra en Lidón. Ya cobro bien. Yo no sé cuánto cobran los demás. Ahí, ¿tú no querías? Lo que sé, que yo cobro bien. ¿Qué es lo que hay aquí? ¿Aquí? Hey. Cartera abierta, mi hermano. Yo pegó esa frase, no sé. Yo lo pegué antes de comenzar la temporada y me imagino con lo mejor así, de todo. ¿Tú sabes la cantidad de los equipos que estaban detrás de él? Oye, lo mejor de todo fue que él dijo cartera abierta y Luis Rojas fue al FanFest y lo dijo también. Es verdad. O sea, le dio más fuerza al comentario. Aquí, este año en el equipo se han pegado dos frases. Cuidado con el Rojo, que la pegó Juan Báez. Es correcto. Y cartera abierta, que la pegó José Antonio Méndez. Está trabajando en Entre Leones. No se equivocó. Bueno, hay una cosa que con ese tema o en torno a ese tema arrancó la temporada. Junior la arrancó como el Junior Ley que sabemos que tiene madera para darle tabla y a parar pelota. Vino unos par de días quizá de altas y bajas, como pasa en la vida. Sí. Pero cuando empezó el runero de que era el que más cobra, señores, yo vi un día en la pizarra y Junior Ley estaba bateando como 215. Y después de ese runero, yo dije que es 274. Y yo, mierda, pero este tipo parece que eso lo escuchó. ¿Tú sentiste que eso fue gasolina? En realidad, no. Lo que pasa es que estaba bateando cuando no había gente después. En realidad, ya otra vez están poniendo, pero vamos para allá otra vez. Una pregunta, ¿cambia algo en la mente del pelotero? O sea, por ejemplo, tú tienes una racha mala, que tú le das como sea y no pica. ¿Cambia algo en la mente del pelotero, en la rutina, en lo que hace diariamente? Mira, hoy me puse esta media, mañana me la voy a cambiar. Obviamente cambia porque si uno sigue ahí lo que va a quedar en el hoyo, tú sabes, hay que cambiar porque si uno está haciendo la cosa y no le están saliendo bien, hay que buscar cosas diferentes, tú me entiendes. A veces no es tanto la cábula, sino seguir trabajando o más fuerte o ponerle énfasis en lo que no te está resultando bien. Dime una cosa, cuando tú fuiste a San Pedro, primer juego, el Escogido visitando a la gente de eso. Tengo una anécdota de eso. Ojalá él se acuerde. ¿Qué le gritaron? ¿Qué le dijeron la gente de San Pedro? Dale, no, en realidad vocearon, aplaudieron, abucharon. En realidad hubo de todo ahí. Un poquito de nostalgia, pero ya después de ahí, en realidad ya yo soy del León y aquí estamos. Atención, la gente de San Pedro. Mal. Espérate, Dalin. No, pero mal. Dale, yo estuve en el estadio ese día. Después que le quitamos el capitán. Espérate, pero con más razón. No me interrumpa. Un pelotero que te dedica la mitad de su vida profesional.
Primer turno de Junior League. Yo sentado, no me lo contaron. Yo fui al juego. ¿Qué estabas comiendo tú? ¿Espagueti en vaso? No, nunca espagueti en vaso. Eso en el otro lado. Acuérdate que eso en el otro lado. Ese día llegué con 18 libras. Junior League Calvate. No lo presentaron. A Junior no lo anunciaron en la voz del estadio. Él salió a batear y nadie lo presentó. ¿Fue o no fue así? Es verdad, fue así. Pues, dicen que ellos no están atentos a cómo lo mencionan y a la música y todo eso. No lo presentaron y se dio cuenta. ¿Y en el segundo turno? En el segundo turno sí me presentaron, ya sí. Pero en realidad, tú sabes, a lo mejor fue por el tiempo. Ay, pero qué sano el niño. No, porque tú sabes, yo no puedo meterme en la mente. No, por el tema del reloj, pues, por el tema del reloj. No dio tiempo a presentarte, tú entraste rápido. Claro, Entonces, mira, gracias a nuestra gente de Smirnoff Ice que lo hace que posible. Que se caigan la camiseta, pero que no se caigan la Smirnoff. Gracias a nuestra gente de Bian. Okay. Junior, tú empezaste tu carrera. Yo me acuerdo, yo siendo ya joven. Que te, yo era joven. No era joven. Ya va. Joven. Hace 10 años, menos de 30. No, está bien, calculando. Déjame calcular. Eres libre, no soy el más viejo de TC, seguro. No, 39. 10 menos que tú. No, yo tenía 29. No, 39 viviendo en Santo Domingo. No. Tercera base en los Cachorros de Chicago. Yo me acuerdo de ese Junior League. ¿Qué se acuerda Junior League de ese jugador que era ese prospectazo de los Cubs jugando en tercera base? Yo me acuerdo muchas cosas. Más el hambre de ser alguien, de representar algo. Tú sabes, de ser una imagen a los niños a seguir, los de bajos recursos. Cuando uno se cría en el barrio, muchas veces nos criamos en grupo, los papás de uno están trabajando, a veces nos criamos, hay una casa siempre específica de reunión. Ayudábamos a veces a hacer oficio para ponernos a jugar desafíos con pelota media. Entonces, a veces, cuando ya yo tengo esa camiseta profesionalmente, yo digo, yo por lo menos quiero sacar la cara de mi barrio, de donde yo salgo, de quién yo soy, y representar donde quiera que yo vaya. Mal que bien, perdón, Juan, aunque la carrera tuya, aunque la carrera de un pelotero sea buena o mala en Grandes Ligas, el sueño de cualquier niño que juega pelota es pisar la gran carpa. Claro, claro que sí. Claro que sí, pisar la gran carpa, real. Mantenerse es lo más importante, pero ya cuando tú das ese paso, o sea, donde hay miles de peloteros que no logran ese objetivo, en realidad uno dice lo logró. O sea, ahora, una carrera de 10 años exitosa en Japón versus, y nunca haber llegado a Grandes Ligas versus jugar un año en Grandes Ligas y luego irte a otro lado. Para un pelotero es mejor pisar ese. Sí, Grandes Ligas. Grandes Ligas es el béisbol, el mejor del mundo. Es el mejor béisbol del mundo. Todo el mundo quiere jugar ahí. Los chinos, los japoneses, los coreanos. El que no ha jugado en Grandes Ligas, quiere jugar Grandes Ligas. Es el mejor béisbol. Y eso anda contigo para siempre. Yo jugué en Grandes Ligas. Claro. El pelotero anda con eso para arriba. No, eso es sueño. Es que donde te ven, te dicen, él jugó Grandes Ligas. Exacto. Aunque dure media hora en Grandes Ligas. Él jugó Grandes Ligas. Yo subí un video ayer de un Juan tu mayor orgullo es que tú jugaste en la Liga de los Pop y eso, normal, y me aplaudían ahí. Sí. La única vez en mi vida que me han aplaudido. Mira, Junior, esta fue la primera agencia libre de acá, de Lidón. ¿Qué se sintió por primera vez ser parte de ese grupo que le tocó probar la agencia libre y ver que otros equipos se interesaran en ti? ¿Qué se sintió? Porque eso Una sonrisa. Para mí, lo mejor, yo creo que yo fui el más beneficiario sobre eso. Yo no voy a hablar en contra de eso, a mí fue el que más me benefició. Pero ¿cómo? O sea, te lo pregunto en estúpido. ¿Cómo da el paso el pelotero a decir, yo me voy a la agencia libre? ¿O es que todo el pelotero se metió en la agencia libre? ¿O tú le decías al equipo, yo me quedo o suéltame a la agencia libre? No, depende del valor que tú creas que tú mereces. Si te lo está dando otro equipo, es el país que tú vas. Pues en ese momento, ¿soltaron a todos los peloteros? No. Tiempo de servir con ese equipo. Que era lo que pasa con Junior League. Entonces ya él calificaba para hacer agencia libre. Entonces también recuerden que, por ejemplo, cada equipo tenía un mes para negociar con ese pelotero. Eso te decía, el equipo actual tiene el first call. Por ejemplo, la gente tuvieron un mes con una fecha. La fecha del 15 de febrero ya era el límite
de 15 de febrero. Caducado, ajá. ¿Y te llamaron? No, está bien, no respondo, está bien. No, está bien. Pero del 15 de febrero, del 15 de marzo. De marzo, de marzo. Ajá, del 15 de febrero, del 15 de marzo. Voy a negociar contigo. Si no se pusieron de acuerdo, ya te voy a escuchar oferta. Aunque se dice que es un tampering, ¿verdad? Porque eso nadie lo puede evitar. Junior Lake. Junior. ¿Hubo en un momento tentación alguna fuera de lo que finalmente fue tu contrato con los Leones del Escogido? Sí, claro que sí. Claro que sí. Lo que pasa es que aquí fueron demasiado agresivos. Ahora, ¿te arrepientes? No, claro que no, jamás. La decisión que yo tomé para mí fue la mejor. ¿Cómo tú estás aquí, por ejemplo? ¿Cómo son las atenciones? Yo lo que necesito saber. Yo lo que necesito saber. ¿Qué es lo que tiene? Yo lo que necesito saber. ¿Quién fue que te llamó a ti? Oye, no preguntes por la gente de Santiago. Vámonos con el sí o no. Vámonos con el sí o no. Oye, vámonos con el sí o no. Las estrellas orientales. ¿Hablaron contigo sí o no? Sí. La dejamos arriba. Se fueron, un mes tuvieron. Los toros del este, ¿hablaron contigo sí o no? Sí. Iván dos. Las águilas cibaeñas, ¿hablaron contigo sí o no? Sí. Ay, me lo vaya. Los gigantes del Cibao, ¿hablaron contigo sí o no? No. Bajamos los gigantes. Pero no estaban en eso. No, estaban en Miami. No estaban en Miami. A lo malo. Los tigres del Licey, ¿hablaron contigo sí o no? Ya yo estaba firmado cuando. No fue ni Audo, y fue una persona de los dueños que me reservo el nombre porque me imagino que ya no. Mira, a ver, yo creo que aquí hubo uno que, hello, me imagino que habló mucho contigo. ¿Aro voy? Ah, pero claro que dice así. En realidad, no. Oye, ¿cómo fue la situación? Yo no sabía dónde tú estabas cuando te llamaron. ¿Dónde tú estabas? Voy a explicar, vamos a escuchar. La situación fue, primero, Martín llamó, estábamos ahí hablando y llamó a Serra. Y José Serra me llamó a mí. Me dice, oye, ¿cómo tú dejas de aprovechar esa oportunidad? Yo, ¿qué? Pero ya hubieran hablado con José Bonetti. Yo le digo a Bonetti que nos vamos a reunir en el restaurante Juan Dolio, donde nosotros nos veíamos hace como 6 años, 7 años atrás. Y ahí nos reunimos Bonetti y Martín. Y ahí hablamos. Y nos quedamos, en ese mismo día nos quedamos en acuerdo. Pero sí había interés, mucho interés. ¿Qué tú pediste ese día? ¿Qué tú pediste de comida ese día? ¿Qué pedimos nosotros? Bonetti, tú sabes, dejamos Bonetti pedir, tú sabes que el paladar de Bonetti es bueno. ¿Qué era esa? ¿Quién pagó? No, el paladar y la cartera la Egre. Es buena. No, el paladar y la cartera también. Después de ahí nos quedamos en acuerdo, pero sí había mucho interés. Había la salsa. ¿O de aquí? De ambas partes. Y muchos ceros de por medio, muchos ceros. En parte, en realidad, tú sabes, ahí se metió a la negociación la mujer mía, que es abogada, y ya tú sabes. Estaba la atención y Martín me dice, oye, pero esa mujer no es fácil. Y yo, oye, tranquilo que la vaina va a salir. ¿Y había algún pelotero de aquí ya, que estaba aquí en la casa, que te había orejeado de, mira, ven, mira, sabemos que tú vienes, aquí está también... En realidad, Wilkin y Pedro López siempre han querido como traerme para acá, en realidad, tú sabes. En realidad yo jugué con Wilkin, he jugado un poquito con Pedro López también cuando estaba ahí en la estrella y de verdad que, ¿sabes?, son influencias de para. ¿Y tú jugaste en la Serie del Caribe aquí con el Escogido? No, yo jugué aquí, exactamente, ¿y exactamente. Reforzaron la estrella? Sí, y jugamos en Toronto juntos. No, aquí con Leones jugó. Sí, y ganamos. Con Pedro jugué en la estrella, yo novato. Y ahí surgió todo. Después las Águilas me hicieron una oferta y cuando Bonetti dice así hay tanto. Ya, no fui un maldito. Ahí. Las Águilas me están ofreciendo X cantidad. No, ya iba a amarrar, ya iba a amarrar con las Águilas. Oye, hay tanto. Dale, ¿dónde tú estabas cuando tú leíste la información de Junior Lake? Mira, yo te puedo decir dónde estaba yo. Hay dos noticias que yo recuerdo perfectamente lo que yo estaba haciendo cuando se anunciaron con relación al equipo y los jugadores. Y la primera. Voy a mencionar la primera para dejar Junior de segundo porque está aquí con nosotros. Yo espero que la primera sea que te renovaron en Entre Leones. Ay, mamá, sí. Yo espero que la primera sea esa. Ok, tres, dite. Me apego a la quinta enmienda. El cambio de Ramírez, José. Yo estaba en el supermercado y cuando Tututín. ¿Cómo? Yo, mielquina. Yo no me lo esperaba. Hasta yo me sorprendí. Esa yo no me lo esperaba. Pues no salí. Hasta a mí me sorprendí. Y uno está aquí, ni que adentro. Eso fue callado esa vaina. Eso fue una bomba de una vez. Eso explotó. Y en el caso de Junior, me acuerdo cómo ahora. Chacho. Nosotros estábamos en Miami. Que esa residencia
cosita tuya, que lo tranquila. Hay algo que no pueden salir aquí, por Dios. Ay, ay, ay. Tú sabes lo que andábamos para Miami, vaina, vainita con clásico. Agua, claro, claro que sí, yo soy yo, caballo. Pero ven acá, ¿estaba en Miami o en Miami? No, porque en Miami hay un sitio que se llama Miami, que es peligroso. Es peligroso, es peligroso. También jugó Miami, pero no lo olvido por eso, porque, óyeme, es que era el pelotero de los tres top tres de la liga, incluyendo a Junior, lo que más todo el mundo estaba esperando si se quedaban o se iban por otro equipo, loco. Sí. Es decir, ahí se me vio. Yo te voy a ser honesto. Yo te voy a ser honesto. Yo pensé que el escogido no le iba a llegar a Lake. Yo dije, llegó Calixte, llegó un tipo A, perfecto. Y digo, bueno, no va a llegar a otro tipo A. Está bien, con lo que firmamos estamos perfectos. Cuando yo vi la noticia, yo estaba sentado en Bayside con Ricardo. Epa. Y Ricardo me dijo, hello, oye esto, en Bayside. Primera vez que digo esto. Y la verdad que yo estaba sentado, me puse muy contento cuando yo vi la noticia. Yo no lo esperaba, para nada, totalmente. No, Martín fue allá a mi casa de una vez, oye. Es verdad, hay un mito con eso. Es verdad que se imprimió ahí mismo. De una vez, no, Martín fue, oye, estoy en camino. Yo está allá. Ese contrato, y se puede decir, un año, dos años, tres años, ¿cómo fue? Dos años, pero la opción, la segunda opción, es del equipo. Ah, okay. Sí. Okay. Los contratos, o sea, tú sabes, ya eso es el equipo que manda, ya la segunda, exacto. Pero, ¿sabes? El interés, ya cuando uno prueba de este lado, ya tú sabes que... Junior, tú eres un pelotero que a veces quizá no eres un bateador de tanto poder, pero este año te han salido unos cuantos palos. Cuatro, comanito. Ellos a veces salen. Y en el top 5 de lo más largo. No, y tiene 50 de por vida en esta liga contando todas las etapas. 50 jorrones. Y así pasa robada, por eso también. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué ha cambiado de esa mecánica de un Junior Lake que hoy ya puede no tan solo dar y a la hora buena, sino sacar la pelota? Tú sabes que en realidad los jorrones salen solos. Cuando uno le da adelante, van a salir. Y si uno tiene fuerza, tú sabes, van a salir. Uno no piensa en eso, porque si uno trata de sacar la bola todo el tiempo, lo que se va a meter 100 ponches. Tantos años en esta liga, tantos años en esta liga, señores. Siempre tiene que tener un pitcher que se la haya puesto difícil. Tú sabes, tú claro. Diablo, va a pichar fulano, yo no quiero batear. Pero no es que no le quiero batear, me daba más deseo de batearle porque yo quería desbaratarlo. Pero sí, mira, Valdés, el mismo Valdés, los dos Valdés. La licencia. No, porque ya cuando uno le coge el hilo, ya ellos van a tener que... Ya, en el deletreo, tú no quieres quemarlo. Porque yo pues, soy... Pero claro, feo. Yo no, soy prender un fuego, loco. Yo fui agresivo con él. Lo que pasa es que decía el pitch, él no está cómodo, está pero sí, momento. Tú sabes, está en su momento, está en su momento. El tiempo de él va a llegar de sobalo, tú verás. Sí, ya, él va a llegar. Claro, el tiempo de él va a llegar de sobalo, que disfrute su momento. Y en realidad yo no quiero que él disfrute conmigo. Pero... Y al revés, cómodo. Exacto, al que más tú le has dado. Que cuando Junior Reddy que va a pichar por la uy, el hijo mío. Ya, en realidad no, esa sí no te la puedo decir, porque tú sabes, no es pitcher que es tan cómodo así, pues todos sacan out. Pero sí uno se siente a veces más mejor con un pitcher que con otro, pero a veces eso que es tan fácil te sacan out, más fácil que el otro porque tú no te concentras tan exactamente. La llegada de José Ramírez al equipo. En realidad, o sea, que tener un bateador así como Ramírez es algo que uno no lo ve siempre y eso le da un auge al equipo y a la liga. Esa es la realidad. Bien, no, Ramírez es una chercha. Ramírez cualquiera lo ve y dice, no, pero ese no es Ramírez. Voy a hacer una pregunta y yo creo que yo porque es una chercha, en realidad. ¿Cuál es el más cherchoso de adentro? A veces dice. Ahí está Berroa. Sigue, sí, que te falta uno. Está Berroa. Framil hace mucho cuento. Ay, le gusta. Sí, le gusta el, el único que yo veo y le admiro eso, que te puede hacer tres cuentos y venir un palo, es Framil. Yo te hago un cuento, sale un palo. Yo te hago un cuento y yo estoy ponchado. By the way. Yo tengo que estar ahí en el juego. Real. Vamos a tener que hablar con Modi para que cambie. Yo tengo que estar ahí. A Jimmy lo tengo a distancia. Ahora, cuando estoy medio encojonado, me le pego para arriba. ¿Tú me mencionas a Jimmy? Ya, claro, faltaba Jimmy. No, Jimmy, claro, no. Por eso mismo, Jimmy lo tengo. No me acuerdo. Pero tú sabes que hablando de eso, por ejemplo, tú en las estrellas eras el capitán. Tú eras el que mandaba ahí. Y aquí cuando tú llegas, tú eres nuevo. Y ve a Jimmy, que es el capitán y los demás. ¿Cuál es la diferencia? Yo siempre me he catalogado un pelotero más, queriendo aportar en cualquier situación donde yo llegue, en cualquier lugar. No me creo más que nadie. Donde
yo necesite que pueda ayudar o yo crea que pueda ayudar, y yo estaré donde me necesiten los muchachos novatos, una opinión de cualquier veterano también, estaré disponible. Eso no me quita ni me pone que yo haya llegado de un puesto a un lado a otro puesto aquí. En realidad yo estoy unido a la causa, que ganar, y eso es lo que uno disfruta. Mira, Junior, ¿tú no extrañas jugar infield? O tú iniciaste tu carrera en el infield. ¿Tú no extrañas venir para acá a coger rolling otra vez? En realidad, si tú supieras que los Cubs hicieron un favor. Yo te iba a preguntar eso, ¿verdad? Sí. ¿Quién fue que te mandó para allá atrás? Chicago. Yo, eso fue de repente. Yo estaba jugando infield en AAA y cuando me llaman para Grandes Ligas, me veo en la outfield. Yo digo, bueno, hay problema hoy. Y cuando se termina la temporada, me dicen, oye, ¿tú vas a coger el guante chiquito otra vez? Y yo le digo, bueno, ese guante se desapareció. No lo voy a jugar más. Tú sabes que hay un cuento famoso de Junior, que Chicago salió con una chaqueta y Junior sale el dogado con otra chaqueta. ¿Qué fue lo que pasó, Junior? Eso fue los muchachos. Tú sabes que ellos no se van a desgastar. Porque en Grandes Ligas, cuando tú juegas Grandes Ligas, el que ha jugado sabe, la camiseta te la ponen al frente, la que se va a jugar. Son grilados. ¿Quién va a estar pendiente? Dice que dice Chicago, que dice Cox. Nadie va a estar pendiente. Yo agarré mi camiseta y me planché mi camiseta. Y los Tigres del bullpen, yo de par le dije que ellos se dieron cuenta que decía Chicago y la otra Cox. Claro, el Troy y su combo, ellos sabían. ¿Quién? El Troy, Starling, yo creo que estaba Bonifacio se lesionó, yo creo que ese mismo roster. Pero esos tigres. Tiene que estar todo igualito. Si no le llama la atención, eso fue una chercha. Eso fue aquí que dijeron, lo que vive distraído, que yo caigo para ti. Por eso ahí hay una chercha. Lo que la gente, por eso mismo uno no se puede llevar de los comentarios. Porque lo que pasa adentro, por más que la gente hable, eso nadie lo sabe. La gente no lo sabe. Vea que Junior, hubo un entrenamiento que tú mataste, muchísimos honrones, y parecía que ya se quedaba como regular en Grandes Ligas. ¿Qué fue lo que sucedió entonces después? Sí, ese año, eso fue 2014. 2014 tuve buen inicio de pretemporada. Y ahí empecé regular y después me banquearon. Me estaba yendo bien cuando me sentaron. Y en vez de yo seguir trabajando, lo que me puse inmaduro, como ego, tú sabes que uno siempre tiene ego. Y sí, me quillé, me encojoné. Y no quise trabajar y... Oh, no me quiere meter, no puedo trabajar nada. Y lo que me afectó fue a mí. Ahí sí perdí mi ritmo. A veces me metía mano, me sentaban. A veces no. Cuando me iba mal, siguió la racha de irme mal. Hasta que eso fue que perjudicó mi carrera. Junior, hablando de eso, de ese punto en la inmadurez, que quizás tiene que ver en parte con lo que voy a ponerte sobre la mesa. En la liga, se ha visto un Junior Ley, qué bueno que este año eso no ha sido el caso, pero se ha visto un Junior Ley anteriormente, que pelea. Que de hecho aquí hubo un lío famoso en el Quiqueya, aquí en este estadio. Un lío ahí que el mismo Junior voló hasta por la malla esa de que está de todo. Ah, sí, fue en Santiago, correcto. Santiago. Porque hubo una reacción a un enfrentamiento, un dimidirete, un tema de bolazo, etc. En ese caso, te hemos visto totalmente diferente, viejo, este año. Si te soy honesto, yo te he visto protestando algunos lanzamientos, pero él es otro Junior Lake. ¿Qué pasó de ese Junior Lake que lo miraban mal y que peleamos, no hay problema? Al Junior Ley de ahora, que yo lo he visto cogiendo un picheo que no le gustó, que quizá ni eres trae, y simplemente intercambia algo de palabras, pone su casco y espera su guante. Lo que pasa es que tú sabes que hay pleidos que no se echan. Ya uno maduro, uno sabe que el pleido con el ampalla es como tú tiras un huevo en esa pared, que se va a explotar el huevo y la pared se va a quedar igualita. Tú sabes, lo mismo con la ampalla. Con los jugadores, tú sabes que uno no está manco, ellos saben que uno no es manco. Y si están buscando a uno, yo no me voy a dejar dar. Yo voy a dar. Me van a dar, pues yo voy a dar. ¿Te arrepientes de algo que haya pasado anteriormente? Claro que sí, de esos mismos pleitos. O sea, esos pleitos nunca me dieron cosas positivas. Incluso me retaron muchísimo porque la gente tiene otra perspectiva mía de fuera. No me conoce personal, pero sí tiene... Lo que pasa es que lo que proyecta Junior en el play, es lo que él decía. Él... Para mí, el proyecto de un jugador que se mantiene muy enfocado en lo que está haciendo. Es un tipo que tú le voces y no te mira ni matado. Y es lo que él decía, en el dogado, él le anda de lejito a Jimmy porque anda con un coro. No, Jimmy anda con un coro siempre. Porque es un tipo que está enfocado en lo que tiene que hacer. Cuando nosotros te regalamos la base, aquí en Entre Leones, salimos a darte la base por tu 100 bases robadas, 30 jonrones en Lidón. Tú me dijiste, esto está muy chulo, se lo voy a llevar al niño mío. Sí. Tu familia. Está allá en la casa, en realidad. Tu mujer, que es abogada.
Hablaba del niño, que era quien tú le querías llevar esa base para que vea lo que papi hizo. Sí. ¿Qué significa tu familia para ti? ¿Cómo te ha apoyado en este rol de pelotero? No es fácil. No, no es fácil. Estar casado con un pelotero. No, no es fácil. Y no es fácil un pelotero llevar una vida de familia. Sí. Esa familia para ti, ¿qué ha sido? En realidad es soporte. En realidad uno le agradece muchísimo por todo lo que le han brindado a uno. La madurez muchas veces también, cuando uno llega a la casa medio frustrado, tú sabes que si uno no tiene una persona coherente, de viendo la perspectiva fuera de lo que tú sientes a la realidad, tú sabes que te va a perjudicar muchísimo. Tener un soporte así de familia, tú sabes, y pensar ya cuando uno tiene hijos, que muchos, por eso que uno ve mucha gente haciendo lo malo, que dice, no, me recogí por mi hijo. Uno lo entiende, que ya uno no vela por uno, uh-huh. Ya uno vela por los hijos de uno. Uno quiere ver a sus hijos bien, que no le pase nada. Y si uno es el protector de ellos, si uno no está, entonces ¿quién lo va a proteger? Junior Ley es un tipo raro. Porque Junior Ley usa como un flow raro para jugar pelota. Él se pone los pantalones como tres cuartos. Ni son. Ah, los pantalones ni son largos, ni son cortos. Son ni son. Como los viejos de antes. Y entonces es como rarísimo. Entonces, para colmo, tú lo ves volteado y tiene que el número cero. El número cero. O sea, ¿hay dónde está el flow de pelotero, Junior Ley? En realidad, tú sabes que a veces es para confundir al enemigo. Para que se vea de que no, ese no le va a con ese flow que ese tiene. No sirve para nada. Yo siempre he visto, me imagino que todos ustedes siempre lo han visto, que cuando un jugador comete un error, si en el infield se está mirando el guante. Ah, sí. Eso es normal. Después que pasa un error. Si el guante tiene una punta. No. Bajaron dos carreras. No, siempre el guante tiene un hoyo, la bola pica mal. No, no, tú dices. No, en realidad, tú sabes, uno mira el guante y diría, yo, me traicionaste. Diría yo. Real, claro. Me traicionaste. Pero no, en realidad esos son, tú sabes, esos son. Es el juego. Sí, ¿sabes que para la gente, que no sabe, no es lo mismo jugar right field que jugar center field que jugar left field. Dicen por ahí que el center field es quizá el fildeador que más terreno cubre. Dicen también que el right field es quizá mejor defensivamente o con el brazo que el left field. Sí. Tú has jugado las tres posiciones. ¿Dónde Junior Ley se siente más cómodo y quizá explicar a la gente que si es verdad que cada field es diferente? Claro, muy diferente. El left field es el más incómodo. El center field. El left field es el más incómodo. Oye, la gente piensa que era el right field. Mira, yo pensaba que era el right field. No, Junior, dentro de tu explicación, explícale a los fanáticos también que uno no es un robot. Que no, si la bola se le cae a uno y uno no lo ve en el cielo, puede ser que pique yo la bola. Eso pasa muchísimo. A mí me ha pasado. A mí me ha pasado. Que yo me fui de espalda una vez, profesor. Y dice así, el juidero. En la liga de los pocos. Al profesional que hable. Sí, no, el center field es más cómodo porque el ángulo siempre tú lo tienes de frente. Todos los ángulos te van a quedar cómodos. El right field es más cómodo para tirar. A tirar el right field es más cómodo. Pero hay que tener más brazos porque el tiro a tercera y el tiro a home es más largo. Es más largo, sí. Por eso usa más. Yo pensaba que como había más bateadores derechos que zurdos en un line-up, la pelota en el right field iba como abriendo. Será más difícil para right field. Me no, extraña pa que tú right veas que el left field es más para right field es más cómodo porque también el tiro es más largo, pero te hace tirarlo más cómodo. Es más preciso. Sí. Que Junior, un tipo como tú que tiene más de 100 bases robadas, en esta pelota, ¿tú tienes luz verde o tienes que esperar que te manden? No, tengo luz verde, ¿sabes? Porque a veces uno... Pero con 33 años, ¿tú tienes luz verde para robarte bases? Oh, pero ven acá. ¿32? No sé yo. ¿Pero eres tú que tienes 39? ¿Y él tiene 33? No, yo no. A ver, no me dijo en estos días que él vio el center y se cansó en estos días. Que él vio el 411 y dijo, estoy cansado. ¿Tú crees que yo la saque con un bate de aluminio? No. ¿Con aluminio no. Posiblemente? No, tampoco. ¿Por qué tú me miras así? Sí. Yo pensaba que tú no eras mío. Yo te estoy diciendo. ¿Qué sacas de dónde, niño? Está difícil. Si ustedes hacen un corte de eso, vamos a tener problemas. Ay, no, es el clic, claro. Es el que va. Junior, mira lo físico de aquí, de nosotros tres. ¿Quién tú crees que la saca aquí? Pero no aquí en el Quiqueya. No, aquí no. En el softball. En el softball. Bueno que te pase porque se cae en el tema. Yo tengo testigos oculares. Ahí viene aquí con la en misma el estudio, vaina de siempre. Que no tienen cámara. Ahí viene. Que puedo decir que el año pasado, este humilde servidor
la sacó en el estadio Quiqueya. ¿Cómo? No, a la pared ahí mismo, ¿verdad? Bueno, ahí está en la grada. Y peor aún, para que vean la calidad de bateador, a la banda contraria por el Ray la saqué por ahí. ¿Pero dónde está bateando el mismo Ray? El cuento. Oye, el cuento más largo. Levántate, mi. El cuento más largo de ahí. Fue de segunda base que la botó. Explícalo. ¿De segunda fue? Ni de segunda. Tú sabes que los peloteros. Aprendimos que los peloteros andan con esa cola de yo jugué en Grandes Ligas. Darling anda con esa cola que yo la saqué en el Quiqueya. Claro, y Juan Baez, y Juan Baez del Sobol. Junior. Ah, pues yo me voy a tener que inventar unas habladurías. ¿Qué tan diferente es en el approach ser primer bate y ser segundo bate? Es que cada dicen que es lo mismo, eso es mentira, porque cada turno él va, cada posición que tú estés es diferente, porque el primer bate coge más turnos, tiene que llegar más bases para que al tercero y el cuarto bate le pichen. ¿Tú me entiendes? Es diferente. Cuando tú estás en un rol de primer bate, tú tienes que llegar a base como sea. Como sea, si, por ejemplo, yo he estado de primer bate, le he sacado así, pero el rol mío no es sacar la bola. La puedo sacar así, pero el rol mío es llegar para que Ramirito le puedan pichar a Framil, a la máxima, le puedan pichar más cómodo. Tú sabes, tengo chance de robármela también, que en vez de yo estar pensando de que es jonrón, debo de llegar más base para estar en posición anotadora para que ellos tengan mejores turnos y me puedan traer. Y batear de los cuatro turnos a veraje que tú tienes en el juego, ¿el primero es el más cómodo o el tercero o el cuarto? ¿En el cuarto tú estás cansado o ya estás más caliente? ¿En el primero tú estás frío, estás más descansado? ¿Hay diferencias en los turnos que tú coges en el juego? Sí, hay diferencias, pero ya el line no cambia. Ya inmediatamente ya dijeron play ball, el line no cambia. Ya yo soy primer bate cuando comienza. Ya puedo quedar en un inning de tercero o de segundo, sí, ¿sabes? Ya ahí cambia muchísimo, las situaciones cambian. ¿Qué es lo que no puede cambiar? Es lo que voy a coger más turnos que la mayoría. Muchas veces tengo que estar siempre en base para que el rally se pueda armar. Y está todo el mundo activo. Tener el rol que, tú sabes que lo que eche muchas veces lo ponen allá atrás. A veces cuando nos envasamos juntos, él en segunda, yo en primera, no tengo chance de robar porque el que eche nos roba. ¿Tú quieres saber cómo uno se da cuenta quién es caballo? Ajá. ¿A cuándo tú llegaste al play hoy? Yo llegué temprano. Se va a jugar a las 7. ¿A cuándo tú llegaste al play hoy? Yo llegué temprano. ¿Y cuando tú llegaste, tú sabías que tú ibas a jugar? No. ¿Cómo que no? No sea mentiroso. No sabía porque el aino no estaba puesto. Y si el aino no está puesto, el dirigente a lo mejor si no tiene plan conmigo. ¿Pero quién es el primer bate le cogió? No, yo todos los días vengo como que voy a jugar. Ahora, no te aseguro que voy a jugar. Oye, di la verdad, a los caballos como tú, claro. Si no vas a jugar un día, le dices, mira, no, mañana estamos en un descansito y eso, tú sabes. ¿Te han avisado las veces que tú no has jugado? En realidad, puede que suceda así, que avisen, es una realidad, pero uno no puede llegar que todo el tiempo le van a avisar a uno. A veces cambian de plan, exacto. Yo tengo que venir a prepararme. No, yo tengo cuatro, yo me paro en cuatro. Párate en cuatro. Sí, ya yo no estoy. ¿Y esos cuatro, cuál es el más especial de todito? El más especial, yo creo que este, porque los otros yo me lo hice por hobby, por tigueraje. ¿Qué dice? Claro, no. Hobby y tigueraje, como que no van en la misma dirección. Sí. ¿Qué dice ese tatuaje que tiene? No, el mejor guerrero no es el que siempre triunfa, sino el que vuelve a la batalla sin miedo. En realidad, el momento que estaba pasando ahí en Chicago, en ese momento, tú sabes, me lo hice ahí, nos lo hicimos, Stanley se hizo unos cuantos ahí, yo me inspiré en ese nada. Mira, este dice que a mí me gusta jugar PlayStation. La verdad que tú eres abusador. Señores, yeah. Vámonos, que yo no le dije. Hay que darle una pela. Espérate. Hay que darle una pela. Espérate, porque aquí él ha dicho alguna cosa, otra no quiere decir la verdad, pero por lo menos a nosotros no nos dijo. Y los tipos no te preguntan, Junior, ¿cuánto fue que te dieron, mi amo? Dime cuánto. Es que en realidad, ¿sabes que yo? Di la verdad. Cuando tú te envases en primera. Ellos me vocean, digo, traicionero. Y yo le pongo la paga llena. ¡Nos vamos! ¡Ay, ay! Nos vemos, señores. Junior Leyo, estación de Leones.